No puede ser. Esto sucedió y te presentamos antes que nadie aquí en tu canal favorito. Vamos a ver lo que dijo Alejandra Guzmán. Regresamos a comentar. No puede ser. Frida no la quieren. ¿Esa canción o tú le dices a alguien que te ayude a escribirla? Yo les escribía, o yo les contaba las can... Bueno, yo les contaba los cuentos o las anécdotas de mi vida y de ahí sacaban las canciones. Pero, por ejemplo, Te Esperaba, la sacaron de una carta que yo le escribí a mi hijo. Yo quería que fuera niño. Okay. Entonces, todo estaba en... En niño, ¿no? En O. Uh-huh. Y de ahí yo le di a J.R. Flores esa carta y de ahí sacaron Te Esperaba. Y así. Y a mi hijo. Yo quería que fuera niño. Ok. Entonces, todo estaba en niño, ¿no? En O. Uh-huh. Y de ahí yo le di a J.R. Perdón. Entonces, también para recibir hay que dar. Y ella nada más está ahí en Miami, viviendo como una reina, y así no es la vida, Adela. Hay que chingarse. Hay que chingarse para sacar todo eso adelante. Y yo lo he hecho. Y yo le agradezco a la vida que todavía me dé trabajo. Pero la gente que me va a ver sabe que yo le voy a entregar el... ¿Le preguntaste a tu papá, después de oír a tu hija, si había alguna vez pasado algo cercano a lo que Frida... Yo lo he hablado con toda mi familia. He hablado con Silvia. He hablado con mi madre. He hablado con mi padre. ¿Sabes qué me dijo Silvita? Cuando se casó mi papá con mi mamá, Silvita tenía 14 años. En pleno desarrollo. ¿Tú crees que eso no sería atractivo para cualquier persona? Y jamás, jamás le hizo nada a nadie de la familia. Entonces, por favor, dense cuenta de dónde vienen las cosas y si se puede ayudar a esta persona que es mi hija. Niña. Que está documentada en el libro de tu mamá y en muchos, en las series y demás, cuando Enrique le pegaba a Silvia. Pues mira, son situaciones que no me gustan. Hermanas, un post en redes sociales en donde celebró la unión que tienen como hermanas. Su hermanita menor le respondió con un te amo, que muchos reconocieron. Oh, por Dios, no puede ser. Frida Sofía reveló estas palabras de aliento, quien ahora su hermana de 24 años ya no está con nosotros porque el Señor la acaba de llamar. Por Dios, ayúdame, Dios mío, reveló Frida Sofía y rompió a llorar. Me has enseñado tanto de la vida, eres mi persona favorita de todo el universo. Eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan, pero tan grande y lleno de amor puro. Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado, por escucharme y por jamás juzgarme. Eres mi fuerza y es un honor y regalo de Dios tenerte como hermana. Te amo, champiñona, le escribió Frida Sofía con varias fotografías que subió a las redes sociales que te mostramos de su hermana, quien ya no se encuentra aquí. Oh, por Dios, no puede ser, revelaron hace algunas horas. Frida Sofía se encuentra pasando los peores momentos de su vida. Y así es que como compartió estas imágenes de su hermanita Natasha Moctezuma, quien falleció hace apenas unas horas. No puede ser, por favor Dios, ayúdala, reveló Frida Sofía al respecto. Sabemos y te hemos comunicado aquí en tu canal favorito que Frida Sofía tiene varios problemas ahora con su abuelo Enrique Guzmán debido a que prácticamente lo denunció por abuso cuando apenas tenía 5 años. Esto le dolió mucho a Frida Sofía, y más que Alejandra Guzmán nunca la apoyó como madre y siempre la dejó tirada. Ella prefirió apoyar a su papá, y Frida Sofía se encuentra ahora sola en el abismo en un departamento lujoso de Miami, Florida. Es aquí como ella reveló fotografías de su hermanita Natasha cuando eran unas niñas.